Thank you.
unas fiestas muy concurridas. Creo que el haber sido difundidas en la televisión fuera de nuestro entorno ha sido la causa de ello. Entonces, bueno, era algo que no teníamos previsto. Para todos ha sido una sorpresa, primero, que hubiesen decidido venir a visitarnos y dar esto a conocer, y segundo, tampoco sabíamos qué repercusión iba a tener, y todavía es pronto para valorar si positiva o no, pero en principio, y para pasar estos días de fiestas, han sido, como he dicho en el cierre de las fiestas, unos días magníficos, espectaculares, de buen ambiente, de participación en todo lo que se ha hecho. No nos ha estropeado la fiesta ni la lluvia, con lo que es el balance ahora mismo positivo para mí. Luego la comisión de festejos hará un análisis en profundidad de las cosas que se pueden mejorar, que siempre, siempre hay margen de mejora. Algunas cosas habrá que cambiarlas, otras ampliarlas, con lo que ese balance será en unos días y lo hará la comisión de festejos con su concejal a la cabeza. Bueno, pues creo que las fiestas han sido también, no sé, han sido positivas. Ha habido muchos cambios, ha habido muchas novedades, ha habido, y todo ha funcionado. Los encierros, ha habido un poco de todo, ha habido encierros, bueno, la mayoría de los encierros han sido tranquilos, quitando el encierro de Teodoro, que fue el lunes. Bueno, fue un poco movido, pero bueno, son cosas que pueden pasar. Y lo demás, bien. Pues, todos los cambios que se han hecho, tanto la socatina como lo del ajo, lo de, bueno, ha funcionado. Ha habido mucha gente, ha habido más que yo creo que les va a llamar las fiestas de la gente. Porque la verdad es que ha habido gente a todas las horas, vermús. Bueno, está muy bien, la verdad, son unas fiestas muy completas, muy contento. Y a partir de mañana mismo empezaremos a valorarlas con la comisión y haremos alguna, como hicimos el año pasado, una encuesta para que la gente, pues, a ver lo que piensa, o lo que se puede quitar, o lo que se puede mejorar. O, pues,